Hola, yo soy Nayeli Rubí Ríos Quevedo y estudio en la Escuela Normal de Monclova del Estado de Coahuila y estoy viralizando la lectura. Esta obra lleva por nombre Pandemia y es de la autora Gabriela Rábago Palafox. El mal era, salvo excepciones inexplicables, un azote de Occidente. De cualquier manera, cuídate, toma todas las precauciones, no te expongas. Ninguno de los dos lo mencionó, pero el nombre de Óscar, el hermano menor, flotó por momentos en el aire. Se miraron a los ojos, no hallaron en ellos ningún eco de los de Óscar, risueños y castaños. Él tampoco se había expuesto, y sin embargo, había sido víctima de la pandemia meses atrás. Lo mismo que Eduardo, Germán, Luis, y una lista interminable. Por ti no me preocupo, comentó Mauricio. Pero esto se va quedando cada vez más despoblado. Es curioso, ¿verdad? Una ciudad a la que le sobraban millones de habitantes, ahora vuelve a ser como cuentan que era en la época de nuestros padres. Lo que anhelaba el consenso popular, una ciudad semivacía, con grupos de mujeres más o menos aislados. Sí, pero no de esa manera. La pandemia avanzaba en proporción geométrica, y sí, al principio las víctimas eran en su mayoría hombres entre 20 y 45 años. Al paso de los meses también lo fueron mujeres y niños. Los efectos se fueron haciendo visibles en la calle. En poco tiempo miles de automóviles dejaron de circular, disminuyeron los índices de contaminación. A ciertas horas fue posible sentir el silencio y gozar la transparencia de la atmósfera. Pero la gente moría diezmada por un mal que desafiaba la ciencia, las religiones, la esperanza. Vehículos especiales, de sirena y rojas lámparas giratorias, se hacían cargo de los cuerpos como en tiempos muy lejanos, los carretones de la muerte que puso en marcha la peste bubónica.